y es que lo que se está preparando es un verdadero atraco, no merece otro nombre, es un pelotazo. La privatización de Kutxabank no es de ninguna manera obligatoria, es mentira que exista ninguna normativa europea que obligue a dejar Kutxabank en manos privadas, eso no es cierto. Es más, en muchos estados europeos existen y funcionan cajas de carácter público, como lo es aún Kutxabank, y nuestra apuesta es esa, que Kutxabank siga siendo un instrumento financiero de primer orden, que lo es, que atienda las necesidades de las personas que vivimos aquí, de las pequeñas empresas que necesitan verdaderamente una inyección financiera para poder revivir y que nuestro tejido económico en Euskal Herria pueda tener un futuro, y ese tiene que ser el principal fin de Kutxabank, junto, por supuesto, con el mantenimiento y el fortalecimiento de la obra social. El PNV y el PP pretenden hacer todo lo contrario, utilizando para ello, sin ninguna vergüenza, una idea que es totalmente falsa, que es la obligatoriedad de la privatización de Kutxabank. Kutxabank se puede mantener al 100%. En manos públicas, quieren dilapidar un capital de 76.000 millones de euros, que es de lo que dispone nuestra caja principal. Esos euros han partido del ahorro de miles y miles de vascos y vascas durante muchos años y quieren dilapidarlo y quieren dejar no solo todo ese capital, sino lo que es más importante, el control de las decisiones futuras de Kutxabank en manos de unos pocos. De unos pocos intereses privados afines al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Popular. Estamos verdaderamente ante el riesgo de un atraco que no merece otro nombre. Euskal Herria Bildu va a hacer todo lo posible, tanto en la calle como en todas las instituciones en las que estamos presentes, para detener este atraco y para defender una Kutxabank social, una Kutxabank pública, y emplazamos de la misma manera a aunar esfuerzos a todos los agentes sociales y sindicales y a todas las personas que pensamos en ese sentido, ¿no? Que tenemos que defender ese instrumento financiero de carácter público y de carácter social. Desde el grupo de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia consideramos que es imprescindible que esta institución se muestre totalmente en contra ante cualquier iniciativa que suponga la privatización de Kutxabank. Hay que recordar que la principal accionista de Kutxabank es la BBK, por tanto la caja de ahorros de todos y todas las vizcaínas. Y precisamente en estos momentos en los que el acceso al crédito es vital para la subsistencia de la pequeña y mediana empresa, y cuando la gran inversión en acción social es imprescindible para hacer frente a la situación socioeconómica que vivimos en la actualidad, la privatización de Kutxabank supondría una pérdida irreemplazable que en este caso caería en manos privadas y por tanto dejaría de lado los objetivos sociales con las consecuencias que eso traería para la sociedad vizcaína. Consideramos que la Diputación, de la misma forma que la Diputación está obligada en velar los intereses de todos los vizcaínos y vizcaínas, también está obligada en posicionarse en contra y trabajar de forma activa en contra de la privatización de Kutxabank. Y es por todo ello que hemos presentado una proposición no de norma y una pregunta oral en las Juntas Generales de Bizkaia para que el diputado general, el señor José Luis Bilbao, y la Diputación Foral de Bizkaia nos digan de forma clara y directa cuál es su postura frente al proceso de privatización de Kutxabank y qué medidas va a tomar para oponerse a esta privatización, o en todo caso, si está a favor de la privatización de Kutxabank. Consideramos que esta medida es indispensable, que no hay lugar a ambigüedades. En estos momentos, o se está a favor de la privatización de Kutxabank con el atraco que eso supone, o por lo contrario se trabaja de forma activa para evitar la privatización de Kutxabank y trabajar por una Kutxabank pública y social.